Continuamos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy, 24 de agosto del año 2021, damos los buenos días a Luis Armando Muñoz Bryan y a Vladimir Martínez. Bueno, gracias. Buenos días a Vladimir, a Mesido, a Franklin, a Kelvin y a los amigos que tienen la gentileza de escucharnos en este agosto 24. Yo recuerdo que yo de niño estaba en plenas fiestas patronales. Wow, sí, para esta fecha. Buenos días, Vladimir. Buenos días, Luis Armando Muñoz Bryan y a todos nuestros compañeros. Siempre es un placer, un honor estar en esta tribuna de información con gente inteligente. Mire, más temprano yo les preguntaba que si ustedes vieron el discurso de Leonel Fernández o lo escucharon anoche. Yo he escuchado muchos fragmentos, muchos análisis de un discurso que algunos lo consideran como muy moderado, reconociéndole ciertas cosas al gobierno, también siendo crítico, hablando de la iniciativa del presidente Luis Abinader de la notificación a los líderes opositores para invitarlos a un diálogo con caras a las reformas, dije las reformas, porque son 12 puntos. Hasta el momento se han identificado para reformar la Constitución Dominicana. Yo tengo una afición muy represada sobre el tema de reformas constitucionales. Hemos visto muchas reformas, ya estamos cerca de las 40, y el problema no son cuántas reformas ha tenido la Constitución, sino cuáles aspectos se han tomado y con miras a interesarle o a beneficiar a quién. Aquí se ha hablado de muchas reformas, pero son reformas muy coyunturales con la intención de favorecer al presidente de turno. Y eso lo hizo Trujillo, eso lo hizo Balaguer, eso lo hizo... La única reforma que no fue... de conveniencia inmediata para el presidente de turno fue la del 94, porque fue producto de una crisis política derivada de las elecciones del 94, que cuando se aproximaba el periodo de la juramentación todavía no se había definido quién había ganado las elecciones, y de la forma en que se generó un gran acuerdo político que parió la reforma del 94, que fue una reforma muy, digamos que revolucionaria, a pesar de que nació en una crisis política derivada de las elecciones del 94, cuando Balaguer le gana las elecciones a Peña Gómez de una forma muy cuestionada, y ese nivel de cuestionamiento generó esa crisis política que se produjo esa negociación, esa gran negociación política, y salió de ahí, de esa reforma, que salieron, por ejemplo, la mitad más uno, que antes se ganaba con mayoría simple. Salió la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Salió la separación de las elecciones. Salieron la doble nacionalidad. O sea, cosas que todavía se conservan y se consideraron como revolucionarias, porque ustedes recuerdan que muchos dominicanos que vivían durante mucho tiempo fuera de la República Dominicana no se incorporaban políticamente al país que los había recibido, porque tenían como ese purito diciendo, no, yo no voy a dejar de ser dominicano. Tenían 30, 40 años viviendo en los Estados Unidos y todavía decían, no, los americanos nos invadieron en dos oportunidades en el siglo XX. O sea, decían como que si yo juro por otra bandera, estoy siéndole infiel a mi país. Se hizo una campaña para que la gente entendiera que si tú tienes 10, 20, 30, 40 años viviendo en un país y tú estás integrado a ese país, yo creo que, y se planteó, solo planteó Peña Gómez, eso no te quita la dominicanidad.
Y por eso Peña Gómez planteó la doble nacionalidad, que decía que al admitir otra nacionalidad, no pierdes la tuya. Entonces eso fue poco a poco calando. Y bueno, eso estoy hablando de la reforma del 94. Y eso es una conquista. Eso es una conquista no de Peña Gómez, no de su partido, una conquista de los dominicanos. Ahí se ve el pensamiento de ese líder. Fue un hombre preclaro, avanzado. En tiempo y espacio. Avanzado. Decir esa frase claro. En el 94 era mucho. Claro, claro que sí. Bueno, pues entonces recordamos la reforma del 2010, que yo recuerdo Víctor de Jesús, que fue un dirigente del PLD, el encargado, y lo veíamos en los encartes del periódico Diario Libre, con un cuestionario que Lionel consultaba al país para que le diga de qué forma vamos a hacer la reforma constitucional. Todos nosotros empezamos a opinar. Que fue una estrategia también de Lionel Fernández. Sin embargo, al final, y anduvo el país entero con su, preguntándole a todo el mundo, pero al final hizo lo que le convenía. Dios. ¿Entiendes? Entonces, Leonel Fernández habla anoche de que él no ve la necesidad de que se reforme la Constitución, porque él dice que el Ministerio Público es independiente desde la reforma del 2010. Y digo, pero vea, que después del 2010 no tuvimos a Radamés Segura. No tuvimos a Jean Alain Rodríguez. Y ellos estaban ahí después de esa Constitución, de esa reforma constitucional. A que cuando Valdés Albizu decía que el crecimiento del país era un 4% de la verdad, si era de su gobierno. Había que creerlo. Valdés Albizu está ahí desde cuando Balaguer. Todos los años que Leonel Fernández, 12 años, estuvo gobernando este país, el gobernador fue Valdés Albizu. Y cada vez que Valdés Albizu decía la economía dominicana creció un 4%, Leonel Fernández decía, eso es verdad. Sí, pero hoy se cuestiona y dice que ahora la realidad no. Es un 0.0. Ahora él dice que no, que lo que dice Valdés Albizu no. Valdés Albizu dice que creció 7.5. Sí, pero él dice que no. Y Leonel dice que no, que es un 0.3. Pero es el mismo que establecía los crecimientos económicos en los gobiernos pasados, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Entonces, mire, nadie puede, so pena de ser calificado de ignorante, negarle las luces de Leonel Fernández, claro, sus dotes intelectuales. Claro. Pero hay que entender que Leonel Fernández es un gran manipulador. Un hombre que dice grandes verdades, medias verdades, grandes mentiras, medias mentiras. Tiene una gran capacidad de manipular. Y aquí hay muchas personas que tienen un problema de que es como las cajas negras de los aviones, que tienen una característica de grabar los últimos minutos antes del colapso. O sea, no tenemos memoria. Yo empecé hablando con ustedes de José Joaquín Puello, ¿verdad? Sí, doctor José Joaquín Puello. Él nos habla de las virtudes del cerebro y de los diferentes espacios donde cada parte de nuestro cerebro se encarga de ejecutar una función vital para la subsistencia humana. Entonces, parece que Leonel Fernández juega que el dominicano tiene una memoria de corto plazo. Que el dominicano no es capaz de retener las manifestaciones que yo vi en el año 97 en San Pedro de Macorís, cuando empezaron a quedarse sin trabajo los empleados de la industria azucarera. Las manifestaciones que vimos en los muelles dominicanos cuando los privatizó. Y no es que los privatizó como un asunto malo per se, sino que hiciste cuando privatizaste, qué hiciste cuando vendiste, en qué se usó ese dinero. Pero en el 96 las industrias textiles también empezaron a la zona franca. No, porque él empezó, sí, porque él empezó a decir que el modelo zona franca era un modelo agotado, pero no, como presidente no tuvo la capacidad de migrar a los otros modelos de zona franca que sí tenía un futuro. Porque si tú eres tan lúcido, si tú eres tan avanzado, si tú eres tan visionario, si te diste cuenta que este modelo se está agotando, al relevo. Sí, pero lo que pasa es, Muñoz, es que en una cosa se aplica o lo aplica, en otra no. Porque en el aspecto judicial, por ejemplo, en el Ministerio Público,
Leonel tuvo la visión de blindar también a miembros que hasta el día de hoy todavía permanecen. Pero piensa que cuando se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura, la misma Constitución dice de qué forma estaría integrado. Pues cuando Leonel formó... Pero permanecen. Óyeme, cuando Leonel modifica la Constitución en el 2010, él le adiciona un elemento, un miembro más. ¿Para qué? Para tener la absoluta garantía de tener control sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Antes, el Procurador General de la República no formaba parte del Consejo. Ah, pero Leonel dijo, no, yo quiero uno más, un voto más, yo quiero. Ah, pero a eso que la apuesta de que sí, el Ministerio Público es independiente. ¿Quién ha dicho eso? Porque tú crees que en la medida en que yo te nombre a ti, tú eres independiente respecto a mí. Porque tú tienes que saber quién te nombró. Desde luego. ¿Eh? Y que además de esto, tú no puedes, y yo decía el día pasado, tú no puedes quitarte una gorra hoy y mañana tú ya eres independiente, porque no es verdad. Tú puedes decir, ah, pero Luis Abinader nombró a Miriam Germán y entonces ahora él está diciendo que es independiente porque él nunca la ha llamado y que yo nunca habían reunido. Es precisamente lo que está planteando Luis Abinader. ¿Tú sabes qué le está diciendo? Es que no sea necesario que yo la llame, que no sea necesario que no hablemos nada, que no tenemos que hablar porque yo tengo una función y yo tengo otra. Y que no hay ningún vínculo además también. Sí, o pero no, asume que la gente puede decir, eso no es verdad, yo no creo en Luis Abinader, porque tú, nadie está obligado a creer en Abinader. Pero ¿quién lo va a nombrar? Sí, entonces, ¿qué está diciendo? Ajá. ¿Qué está proponiendo Luis Abinader? Que haya otro método, porque al día de hoy, en la Constitución Dominicana, el Procurador General de la República se nombra por un decreto presidencial. Ah, claro. Entonces, lo que está diciendo ese poder que tiene Luis Abinader, ese poder que tiene el presidente de la República, él dice, yo no lo quiero tener. Sí, para no tener influencia en el próximo procurador. Tú estás entendiendo el punto. Pero Leonel Fernández dice que eso no es necesario porque ya venimos de la independencia del 2010. Esa independencia que nos dio esos famosos procuradores como Jean Alain, como Francisco Javier García, Domínguez Brito. Esos excelentes procuradores. Jean Alain. Esos excelentes procuradores. Escúchame que me estoy riendo porque es que tú mencionas Jean Alain en ese grupo. Que están tan desesperados que el mayor que matan el partido y el Consejo de Defensa de Jean Alain está diciendo que eso es porque el chofer hacía 2 semanas lo visitó en la cárcel. ¿Qué dicen los familiares del muerto? Señores, son unos ladroncitos del barrio que ni para un motor tenían, llegaron a atracarlo a pie y están identificados y son del barrio. Pero, o sea, no pueden, o sea, quieren como hacer un lío de una cosa que la misma familia está clara diciendo, óyeme, esos ladroncitos que mataron esos 2 seres humanos, tú sabes que el mayor era acordeonista. Sí, y preparaba fiesta. Tenía una banda. Y el locutor era el animador de la. Y ellos habían terminado una fiesta, iban como hacia una organización y llegaron a su tigre a pie. Pero Muñoz, es tan vaga y tan estúpida la posición de ellos, perdón. Si dicen que lo visitó y saliendo de allá, que lo visitó hace un par de días, ¿de quién lo manda a matar? Analizando, así, lo va a mandar a matar. Quienes lo están acusando al ex procurador. ¿Qué información sensible compartida? Pueden pensar. Pero es una estupidez grande, porque yo como abogado no utilizaría eso como una defensa. Pero como político sí. Pero es que no, menos. Sí, pero los abogados están diciendo como que eso dicen, se usa. Cuidado. Menos, Vladimir, ¿por qué lo visitó? Algo que decir. Me visitó. Sobre todo cuando no se tienen argumentos. Me visitó. Bueno. Pero lo mandé a matar yo mismo. Pero dicen los familiares que ese hombre estaba al servicio. Él estaba por servicio ahí. Y si él correspondía a esa casa, la esposa le dice, voy a visitar a mi esposo. Y él es el chofer de esa casa. Él llevó, porque él no lo han trasladado. Hasta ese momento no lo habían trasladado. Él, su trabajo era ser chofer de esa casa. Sí. Durante la señora va a visitar a su esposo a la cárcel. Él es el chofer. 12 años tenía siendo. Si él es el chofer durante 12 años, lo lógico es que tú le digas, mire, Jaime, porque aquí
Sí. El hombre tiene un nombre. Sí. Mire, Jaime, mire, señor, prepara el vehículo, vamos a tal lugar, tal día, tal hora. Eso es su trabajo. Claro. Sí, pero él dice, la familia le dice, óyeme, no pueden poner delante del luto de una familia la foto del muerto y la foto de Jean Alain, que no tienen vinculación. ¿Estás reclamando a la familia? Señores, esas dos personas murieron y a suerte que hay uno que quedó vivo. Y lo maltrataron. Él da una entrevista con la cara hinchada y él es que dice cómo sucedieron las cosas. Por eso es que él dice, están ubicados. Incluso dicen que hay uno preso ya. Porque eran unos rateritos del barrio. Sí, pero recuerden también que cuando una persona ocupa la posición de fiscal, de procurador, se ganan muchos enemigos también. Porque hay mucha gente que tú envías a la cárcel. Hay mucha gente que tú envías a investigación. Eso es indiscutible, pero se lo gana el procurador, no el chofer del procurador. ¿Entiendes? Y ese hombre que andaba era en una... Como mucha gente, tiene más de un empleado. Él es guardia y es acordeonista. Y él monta fiesta, asunto, y se la busca pues, haciendo fiesta. Yo que salgo de aquí, ¿para dónde me voy? Huyendo. Aquí todo el mundo vive de un empleo, de más de un empleo. ¿Tú estás hablando usted de la oficina? Dominicano. Para que a ti el día te alcance, tú tienes que levantarte temprano. Claro, y te vives moviendo de un lugar a otro. O tú te quedas en un solo lugar, en tu oficina, y que esperar que llegue un cliente. No se puede. No se puede. Tienes que salir a la calle. Donde está. Exactamente. Y este hombre era... músico y además como productor artístico, qué sé yo. Entonces es penoso que ojalá que las cosas se aclaren. Pero con lo que tú decías de lo que quiere el presidente Luis Abinader, de que él no tenga influencia sobre la elección del procurador de la República, eso sería lo perfecto que le pueda pasar a este país. Sí, pero hay gente diciendo que eso no es necesario. Muy buenos días. ¿Cómo están? Después de bien. Chacha come vidrio. Sí. Oye, aquí no, nadie sabe que a ti te decían así. Lo primero que le llegó a la población, si ellos quieren combinar eso con el caso del ex procurador, es que él fue a la cárcel y entonces ellos mismos fue que planearon eso. Porque no le va a cargar a nadie. Exactamente, lo que yo dijo, lo que yo planteé. Le va a hacer un tema que debe ya esta situación con el caso, lo que pasa es que los corruptos en este país, para salir libre de la cosa, ellos quieren justificar los pedos, pero es que ellos tienen que centrarse en su problema que han hecho al país, y eso es lo que pasa, sucede con eso, porque eso ya está demostrado claramente, y es como ustedes dicen, con la familia y todo el mundo. Si quieren ligar eso, entonces el pueblo puede decir, no, pero por mucho mismo. Exactamente. Gracias. Mira, y dice en una nota de prensa que escribió el partido y diciendo que unas personas que se presumen son policías se llevaron las imágenes de la cámara de seguridad. Y yo digo, bueno, pero es que eso se estila donde quiera que hay un crimen. Sí, sí, claro. La policía llega y recolecta las imágenes de los videos para ayudar a construir el caso. Sí. Entonces, mira, al parecer el militar, el locutor y las demás personas envueltas en este lamentable hecho, yo paraba como que ellos tenían como un pequeño grupo de búsqueda económica. Sí, ellos preguntaban actividades. El locutor Luis Miguel. Él era el animador de las fiestas. Y Luis Miguel de la Margue ha publicado videos y fotografías junto con el locutor. Porque al parecer ese era muy conocido. Era muy conocido en las pequeñas fiestas, en cafeterías, hasta en colmados. Y en la búsqueda, en la búsqueda. Mario Méndez era el animador de las fiestas. Era lo que decía Muñoz Bryan hace un momento, cuando aclaraba sobre la... Porque el contexto donde se desarrolla. Porque sabemos que cuando una persona puede ser víctima del crimen organizado, de un plan, de algo planificado. Pero, señor, estamos en una época. Por ejemplo, el lugar donde ocurrió ese hecho, usted ve las imágenes. Una calle sin asfalto, sí, llena de hoyos, llena de agua. Eso no es errónea por ahí. Por eso que los familiares dicen, lo sabemos quiénes fueron. Hay unos presos. Sabemos que son rateritos del barrio. Que ni para un motor tenían para atracar. Eran atracadores a pie. Ahora yo me pregunto,
que no están presos, Muñoz. Si los familiares saben quiénes son. Hay uno preso, hay uno preso. ¿Por qué no están detenidos los otros? Ah, lo están sacando. ¿Qué es fácil? Aquí hay tigres que cometen crímenes. Mire, aquí hubo un crimen. Aquí hubo un crimen. Cuando la policía quiere, eso es fácil. Aquí hubo un crimen que ocurrió. No, lo van a agarrar, ¿eh? Lo van a agarrar. Quizás más adelante yo dé más información sobre eso. Algún crimen que mataron a una muchacha en trasero de Maco. Hace un tiempo, hace un par de meses, y ahora fue que atraparon a los, la balacera, la balacera que salió. No, señores, todos los crímenes no se aclaran en dos días. Hay veces que la policía, mira, murió fulano de tal y lo mató fulano de tal. Pero la policía no tiene una varita mágica. Pero entonces, y la gente cree, en ninguna parte del mundo la policía detecta un caso de ahora por ahí. Para hacer un proceso, una investigación. Se tienen elementos, se están señalando, se les da seguimiento. Y si un tigre eso sabe que lo están buscando, ¿tú crees que se va a dejar agarrar? Imposible. Va a ser alguna vez se busca un sacerdote. Derechos humanos. A derechos humanos para que lo entreguen cuando lo están buscando para matarlo. Y dice, no, para que me mate la policía, déjame entregarme. Pero aparentemente no es el caso. Aquí lo que queremos es que se encuentren los responsables de ese horrendo crimen y que se metan preso a quien realmente cometió los hechos. Sí. Y que esa investigación, que caiga quien caiga, como dice la famosa expresión aquella, que no sea un cliché, porque si los familiares están tan claros sobre lo que sucedió, la policía también debe estar siguiendo esa claridad. Bueno, y pasando de manera rápida a otro tema, temprano se abordó el asunto de las elecciones del Círculo de Locutores. Entonces ha establecido comunicación conmigo Genaro Ortiz, quien, de acuerdo con lo que dijo Don Golpillo Tolentino, retiró su plancha. Sí, pero lo había hecho hace días. Sí, entonces, sí. Genaro, estás en el aire en este momento. Muy buenos días. Adelante, Jenny. Con relación, dos datos, antes de dar la atención con relación a lo del Círculo de Locutores, un tema que usted estaba tratando, que luego que estoy escuchando por internet, con relación a Manny Méndez. Manny Méndez es un locutor de tamaño que hizo radio mucho tiempo en la capital, y aquí en La Romana era muy conocido en la radio porque venía periódicamente a hacer promociones y presentaciones con artistas del género bachata, específicamente en Galería La Rotonda. Nosotros conocimos a Manny Méndez, teníamos una relación con Manny Méndez de amistad de hace muchos años, y recientemente él estaba trabajando producciones de bachata junto a Davidito Paredes, uno de los principales arreglistas de ese género en la República Dominicana, y también junto a Armando Paredes, ambos hijos de Lidio Paredes, cuñado y esposo de Alexandra, ex integrante del dúo Mochi y Alexandra. Ellos tenían un programa en las redes sociales que se llama El Tiesto Show, en donde llevaban los bachateros, compositores y arreglistas para hablar del género bachata exclusivamente. Hicieron muchos aportes importantes a la bachata. Y como bien acotaba Luis Armando, ciertamente el militar era músico, era acordeonista y hacía muchas actividades y cantaba y tenía su agrupación precisamente para hacer picoteos y presentaciones artísticas en su tiempo libre que le permitía pues esa facilidad del tiempo. Eso es así, le aprendamos mucho el fallecimiento de nuestro amigo Manny Méndez, un tremendo locutor, una persona con muchas sapiencias en la comunicación. Lamentablemente se nos fue de esa manera. Con relación al tema la cual motiva mi llamada, porque he recibido varias llamadas, no pude escuchar la intervención de Don Elpidio Tolentino, pero sí he recibido varias llamadas de personas que me han estado cuestionando precisamente el por qué nosotros retiramos nuestras aspiraciones a presidir el Círculo de Locutores de Villa La Romana. Nosotros habíamos denunciado varias irregularidades y solicitamos a la Comisión Electoral varias oportunidades que queríamos una reunión con todos los miembros de la Comisión Electoral por asuntos de las elecciones venideras, dado que había muchas irregularidades y necesitábamos saber cuáles puntos se iban a poder subsanar antes de las elecciones para que exista igualdad de condiciones entre los candidatos. Lamentablemente la Comisión Electoral, presidida por nuestro amigo Felipe Ramón,
solamente se maneja como la dirección de Felipe Jón, la comisión electoral. No conozco los demás miembros que desempeñan legalmente, toman decisiones de manera unilateral, y eso no debe decir de manera personal. Entonces, ese ha sido uno de los factores. Solicitamos en más de una ocasión el padrón electoral. No se nos ha entregado el padrón electoral actualizado, se han seguido inscribiendo nuevas personas, las cuales es violatorio a los estatutos, y mucho menos se ha dado a conocer cuáles son el método a seguir en las próximas elecciones. Entiéndase que si existe alguna resolución evacuada por esa comisión electoral, se supone que debe de existir una, porque se ha comentado, pero no se ha hecho público, no se ha entregado, mucho menos a los candidatos. Dada esas circunstancias y de otros puntos también que señalamos que ha sido violado, nunca recibimos respuesta por parte de la comisión electoral. Entiéndase, la comisión, quien compone la comisión, sí de Felipe Jón, pero de manera personal, no institución, no comisión electoral, y mucho menos le dieron validez a nuestras pretensiones, no ponderaron en ningún momento nuestra solicitud. Y los señalamientos que nosotros hicimos, basados en los estatutos, punto por punto, nunca fueron respondidos. Entonces, en tal sentido, vimos de que no hay condiciones para abogarnos a ir a unas elecciones. Mucho menos se han estado respetando los estatutos del Círculo de Locutores Filial La Romana. Nos acusaron de que no teníamos plancha. Sí teníamos una plancha conformada. Ahora, no la inscribimos, porque de nosotros inscribir nuestra plancha estaríamos dando esencia a todas esas irregularidades, y no íbamos a ser parte de ese mal proceso que se quiere llevar. Hoy en día la Comisión Electoral está llamando a votar, pero a votar por la plancha 1. Hoy en día miembros de la directiva saliente están llamando porque todos quieren beneficiar a la plancha 1. ¿Cuál es el motivo, circunstancia? No lo sé, porque ahora, de que deben existir igualdad de condiciones, por eso se lo manifesté a quien preside la comisión, que fue elegida de manera irregular, porque para elegir esa comisión electoral debe de existir una asamblea, y no se convocó a nadie para una asamblea. Si se hizo, no he visto una acta de asamblea, no he visto ninguna documentación ni quienes participaron en dicha asamblea. Y esas son de las cosas que nosotros quisimos tratar y que fueron subsanadas para poder abocarnos a ir a una elección en el próximo 5 de septiembre, la cual nunca recibimos respuesta al respecto. Bueno, gracias a Genaro Ortiz, ya escuchamos la versión de Genaro. Más temprano llamó don Elpidio Tolentino. Entonces, solo falta que la Junta se pronuncie, es decir, Felipe Jón, los demás miembros de la Comisión Electoral. ¿Verdad? Bueno, sí, claro. Gracias, Genaro Ortiz. Inclusive, en la conformación de la Comisión Electoral ha habido, la situación no está tan clara, porque no se creó bajo la conformación de una asamblea, bajo la realización de una asamblea, según nos informa Genaro Ortiz. Así que sería bueno escuchar también la otra parte que nos correspondería a la comisión electoral, sería que nos faltaría ahora. Bueno, si llegas, desayuno musical, adelante. Hello, buenos días. Bueno. Entonces, habría que escuchar entonces ahora, porque primero, más temprano, a don Elpidio, luego entonces escuchamos allá a Genaro Ortiz, que sería bueno escuchar la comisión electoral. A ver, ¿en qué, cómo se dio la conformación de la asamblea, de la comisión electoral? Okay. Sería una buena respuesta que nos dieran, que nos deberían dar. Tenemos un comentario de un oyente. Muy buenos días. Buenos días, sí, ¿cómo está Gladys? Bien, bueno, yo soy con Pachi Ávila, ese es el mío, personal, Pachi Ávila. Ok, sí, pues hasta el momento solo quedan dos planchas, el Pachi Ávila y la del abuelo. Y el abuelo, que Carlos Sánchez. Carlos J. Sánchez. Que fue la primera que se formó Mire, lo primero que quiero decir es lo siguiente, que una pequeña diferencia en el argumento de que acaba de
de externar Genaro. Yo soy secretario de organización de la Junta Directiva del Círculo de Locutores Saliente. Y me consta que hace más de un año la mayoría queremos salir de esa gestión, pero no podíamos dejar la Junta Directiva a la deriva. Han sucedido muchas cosas cuestionables, y lo he dicho públicamente, que pudieron haberse evitado si simplemente se hacen las cosas conforme mandan los estatutos. Yo no quiero sumarme a ningún coro. Yo solamente quiero decirles que no es verdad lo que dice Genaro cuando se refiere a que los miembros de esa junta directiva están todos apoyando al abuelo. Yo sí le digo que esa junta directiva, sí, todos quieren salir de esa gestión y que la coja quien sea. A mí no me importa si la coge Pacho, si la coge Genaro, porque yo no tengo nada, ni se tiene nada que ocultar. Ahí no se manejaron fondos. Ahí no se, no hay, bueno, rendición de cuentas lo que se hizo. Si se hizo mucho, se dice. Si se hizo nada, no se dice, no hicimos nada. Y no hay ninguna consecuencia con eso. Porque si a ti te entrega una institución y tú no haces nada, tú dices, mire, señores, yo no hice nada, cojan su asunto. Te van a meter preso. O sea, no es que ustedes están reuniendo aparte, solo. No, hombre, no. Hay muchísimas cosas que él tiene razón, que son debilidades de nuestra forma, nuestra informalidad de actuar. Pero no es que hay una intención de... Aquí lo que ha habido es falta de comunicación. No, más que comunicación, ha habido también faltas a las normas que constituyen o organizan la institución. Eso es parte de la comunicación efectiva, porque por lo menos... Me acaba de llamar y era clara que él dijo algunos miembros. Yo lo iba diciendo todos, porque yo estaba escuchando y no quise decirlo. No quise interrumpirlo. Quise esperar que él terminara. Yo quise terminar y como yo te dije ahorita, que el ser humano lo que tiene que hacer es acostumbrarse a escuchar bien antes de reaccionar. Porque si tú eres impulsivo, te arriesga a cometer errores. Entonces, cuando una gente está sustentando un discurso, tú fíjate que ahí uno lo llama el debate parlamentario. Sí. Cuando tú estás hablando, no puedes interrumpir. Yo tengo que esperar que tú termines de hacer todo lo que tú voy a hacer, ya sea bien o mal, y yo lo único que tengo que hacer es tomar nota. Cuando te toquen. Tú lo ves, Vladimir, que tú agarras y empiezas a tomar nota. Sí. Y tú lo dejas. Si va por el bien o por el mal, tú lo dejas. Ahora toma tus notas para que sea puntual. Pienso que Genaro, en términos generales, yo creo que, yo insisto, él debió organizarse y conformar su plancha y luchar. Incluso se trató de hacer una especie de alianza con Pachi Ávila, que no prosperó porque Pachi también se cree muy seguro en sus aspiraciones. Y Pachi es un gran hombre. Pachi fue compañero de nosotros en este programa durante muchísimo tiempo. Y Pachi es un ser humano íntegro. Claro. Ordinario. Un profesional a carta cabal, un gremialista, pero al final va a determinar el que tenga derecho al voto, quién es el que gana, porque son una asamblea eleccionaria. Aquí el problema muchas veces no está en quién es la comisión electoral, sino si esa comisión electoral se apega a los estatutos. Aquí lo que hay que hacer es luchar porque las elecciones se celebren con apego estricto a los estatutos, porque eso es lo que te garantiza a ti que la justa sería equitativa. O sea, tú no puedes decir, yo no voy porque no voy a ganar. No. Tú tienes que ir y exigir garantías de que ese proceso sea pulcro. Eso sí tú tienes derecho. O sea, tú no irías porque no tienes garantía de un proceso. No, hay gente que no va porque no tienen garantía de ganar. Sí, pero que realmente no debería ser no ir porque tú no tienes garantía de que se haga un proceso transparente. Sería lo correcto el tú no ir por eso. Pero insisto, no trato de justificar a nadie. Sé que hay muchas debilidades. ¿Qué es lo que tú quieres decir, Eduardo? No. Es que estamos claros. Yo no estoy diciendo nada con eso. Sencillamente que tú no debes participar porque tú no estás de acuerdo con el proceso per se. No porque tú tienes temor a que va a perder. Ahora bien, Felipe Hunt, que en la parte profesional, o sea, ¿qué quiere Felipe? Que se haga todo correcto. O sea, ¿qué puede ganar Felipe en este proceso? O sea, ¿qué hay que ganar ahí? Siendo, él es presidente de la comisión, ¿no? O sea,
¿Qué tú ganas o qué pierdes? O que gane Pachi o que gane la abuela. O sea, ¿qué ventaja? La pregunta es, ¿qué ventaja tiene tú ser parte de la Comisión Electoral o ser miembro de la Comisión Electoral o presidir la Comisión Electoral? Eso es lo que hay que pensar. Además de todo esto, señores, ¿quién es presidente de la Comisión? Alguien que nos vamos a ver todos los días, que nos vamos a enfrentar, que nos vamos a chocar. Sí. Entonces, si hoy tú piensas que hay un interés marcado en que gane una plancha o que gane otra, o sea, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es la ventaja? No hay ninguna. No, yo no creo que se piense eso. Yo lo que creo que es... Ah, pero claro, pero lo que se piensa es que, bueno, yo, Vladimir Martínez, estando en las condiciones de cierto candidato, hubiese pensado lo mismo, aunque si tú que conoces bien a Felipe Holmes, sabes que él no se va a apretar para cosas, no, ¿tú entiendes? Y o sea, es que si no él va a dejar que eso corra, pero es que no hay que gane quien gane, porque lo conocemos todos. Hay cuarto. Nada. Entonces, no hay una partida de 3 o 4 millones de pesos. Es un trampolín. Mira, para llegar a otra posición. ¿Qué más? ¿Tú quieres que ya te diga más? Si aplican los estatutos tal como manda sus letras, el 90% de los que figuran en la plancha no son elegibles. Ay, hay que terminarlo. Tendrían que darle paso a otro. Incluyendo simplemente el simple hecho de decir que 30 días antes de las elecciones todo el mundo tiene que estar al día en el pago su cuota. Y eso no tanto, nadie está al día. Y hay gente que pagan el mismo día la votación. Sí, es verdad. Pero los estatutos prohíben eso. Pero en el afán de ser inclusivo, para no decir, mira, Vladimir, tú no puedes votar porque tú debiste haber pagado hace 30 días. Para no ser excluyente, te voy a dar el derecho a que votes y pagues juntos. Pero los estatutos prohíben eso. Los estatutos prohíben que los miembros de la Comisión Electoral, los miembros de la Junta Directiva, los miembros de la plancha, todos tienen que estar al día en el pago de su cuota, pero 30 días antes de las elecciones. Sin embargo, la gente paga el mismo día. Yo escuché gente también diciendo, un locutor que no voy a decir quién es. No sé responsable, diciendo, porque si lo dijo, se supone que no. ¿Por qué tú quieres que yo tire? No, porque si se dijo, si lo dijo. Pero tú puedes dar la información si tú decías el pecador. Es que si lo dijo, yo no tengo, no veo por qué. Él lo dijo, yo te dije que lo dijo en la radio, que lo dijo en la televisión, yo te dije que lo dijo así. ¿Está bien que dijo? Oye, yo digo lo que tú dices. Ahora, dame el cuando se peguen esos micrófonos, digo lo que tú dices aquí. Ahora, no, no, digo lo que tú dices. No, no, por favor. Entonces, por Dios, Eduardo. Yo soy... Sí, pero te voy a decir una cosa. Hay gente que subestima los tiempos en que estamos viviendo. Por el hecho de que el video Tolentino hoy esté en Nueva York, no lo desautoriza en nada, ¿eh? Don El Pío está más actualizado que cualquiera de nosotros. Que nosotros que vivimos aquí en la ciudad. Ahora, algo que sí dijo Don El Pío. Algo dijo Don El Pío de los que. Pues de que todo, no, que él está en Nueva York. No, todo lo que dijo, mucho cuidado con eso. De todo lo que dijo Don El Pío, también dijo algo que. Por ejemplo, tú puedes estar o no de acuerdo con él. Eso es legítimo. Sí, sí, claro, claro. Ahora, tú no lo puedes decir a él desinformado. No, no. Él no está desinformado. Mira, Don Elpidio dijo que, por ejemplo, hay un miembro que funge como asesor de una de las planchas que él dice que no debería ser, como el caso del alcalde. Él dice que no debería ser porque el alcalde no es miembro de del círculo de locutores. Desconozco esto. Eso lo dijo públicamente Don Elpidio Tolentino. Entre otras cosas que hoy se está cuestionando, el hecho de que... ¿Y de cuál de las dos planchas? ¿Es asesor? Creo que de la plancha 1. De la plancha 1. ¿La del abuelo? Sí. Okay. Que también es asesor. Que hay otra... Kiko Micheli. Que hay otra leyenda urbana de que las planchas son de los partidos políticos. Ah, mira, en las planchas del abuelo hay gente de todos los partidos. No, hombre, no. Hay que estar claro con eso. En la de Pache hay gente de todos los partidos. Eso le dije, don abuelo. Y hay gente valiosísima en las dos planchas. Claro, así es que, si vamos a buscar razones para votar o no votar, el aspecto político y otro, el aspecto mediático también, porque aquí se acostumbra a decir, no, eso es un candidato del grupo Micheli. No, es el candidato de los evangélicos. Antes de eso le hace daño a la institución. Antes de eso era. De todavía se dice. Pero no, pero antes era. Es de la plancha de los Micheli. Es de la plancha hay muchísima gente acabando. Y ahora la gente que están en la plancha, porque son del grupo Micheli. ¿Qué es el pecado?
Porque hay mucha gente hablando y criticando, pero ¿qué hicieron tal año el grupo Michel? Ah, no, pero los que ganan siempre son del grupo Michel. Y fíjate que siempre es del grupo Michel y los que ganan. Pero ese es un argumento que no tiene sentido. Son malos medios comunicados. Es que la calidad está aquí. Bueno, por eso. Sí, pero que luche. Pues si usted quiere venir aquí, luche. Llama a Kiko, llama a Frank. Y mira, me interesa trabajar en los medios. Que si usted tiene talento, lo van a contratar. Y punto. Pero esa mentalidad retrógrada. Ese complejo de inferioridad. Vamos a dejarlo a un lado, señores. Vamos a formarnos como profesionales. Y vamos a vender nuestro talento a quien nos lo compre. Pero esa vaina, que no, que en el grupo Lo Evangélico, que no, que el grupo Radio Ben, que no, que el grupo Micheli. Señores, el problema es que un locutor no tiene emisora, Óyeme, los locutores no tienen emisora. Los locutores venden su talento a quien se lo compre. Y una muestra es que salimos de aquí de la emisora, hace maestría de ceremonia allí. Óyeme, y aquí tú no vas a llamar a Kiko, nunca te vas a llamar a decir, mira, di tal cosa. No, nunca, para nada. Frank, yo lo he dicho aquí, nunca me han dicho. Yo tengo más de 20 años en estos medios. Nunca. Y un Frank me habla de lo que sea y nunca, mira, di tal cosa. No, aquí todo el mundo tiene su propio cerebro. No le trazan pauta a nadie. Prueben acá. Busquen otros argumentos, señores, y dejen de estar de bajezas. Hay muchísimas razones para cuestionar, razones para criticar, pero esos son estos elementos mediáticos que hacen mucho daño a la clase. Claro que sí. Ojalá que todo cambie, que las elecciones del Círculo de Locutores que se hagan de manera libre. Y reiterar, esa junta directiva lo que quiere es soltar eso ya. Ahí nadie quiere postergarse, que no, que son de facto. ¿Y qué tú quieres? ¿Que dejemos la institución a la deriva? No, acéfala no se puede quedar. Acéfala no se puede quedar. Ojalá nosotros haberla entregado hace un año. Mire, yo hice un programa con eso. Mire, señores, mire, ya pasando ya en el tramo final, ayer comentábamos sobre un homicidio ocurrido en el sector de Villaverde durante el fin de semana, durante una fiesta clandestina, fuera de durante donde ya se inició el toque de queda. Entonces, falleció Danilo Ruiz, alias El Mello, de 27 años, quien residía en el sector de San Carlos, de aquí de La Romana. Estamos colocando la imagen de este del fallecido. ¿Y dónde se significó la fiesta? En Villaverde. En la Respaldo San Miguel del sector Villaverde. En una casa, en plena fuera calle, de horario. Fuera de horario. Entonces, por el hecho, la Policía Nacional informó que se persigue a dos personas, a un tal Caro Catrol y a Leche. Catrol y Leche. Oye, qué nombre. Y andaban juntos, Caro y Catrol. Al parecer. Aceite sí. Y leche. La leche. Entonces, pues Catrol y Leche, entonces son buscados por la muerte de Danilo Ruiz, más conocido como El Mello, de 27 años. Ocurrido durante la fiesta, este hecho durante la fiesta clandestina el pasado fin de semana. Terminaron con una buena noticia: Nora Polanco le fue dada el alta médica. Sí, qué bueno. Mi vecina Nora, caramba. La enfermera Nora Polanco. Gracias a Dios, resultó afectada por el incendio de Canela 2 hace el pasado día 10. Alinarán los gases tóxicos. Claro que sí. Bueno. Así es. Ya le dieron el alta médica. Muy bien, qué bueno. Y sigue clausurada la clínica. Sí, sí. Okay. Bueno, ya, el bar. Hasta mañana, señores. Vamos a cerrar aquí.